No son desfeno, me denó los Estás escuchando el Epitafio de Sícilo, que es la canción completa más antigua que se conserva, pues fue escrita alrededor del año cero. Consta de la siguiente letra. Mientras vivas, brilla, no sufras por nada en absoluto. La vida dura poco y el tiempo exige su tributo. El tributo de la muerte. Hola, bienvenido a C de Ciencia, y todos nos vamos a morir algún día, afortunadamente o desgraciadamente. De hecho, si hacemos cálculos y tenemos en cuenta de una forma aproximada la tasa de mortalidad de hoy en día, podemos estimar qué cantidad de personas de las que van a ver este vídeo van a morir al día siguiente. Si tomamos el número de suscriptores de forma aproximada también que tiene este canal y lo aplicamos a este vídeo, imaginando que todas las personas que están suscritas al canal vieran este vídeo en un día, al cabo de un día, es decir, 24 horas desde que se publicó el vídeo, si 300.000 personas viesen este vídeo, 7 de ellas morirían al día siguiente. De hecho, morirán. Y una de estas podría ser tú. O no. Actualmente, la Unión Internacional para la Preservación de la Naturaleza, dedicada a la conservación de las especies del planeta, tiene clasificados a los humanos en la categoría de preocupación menor, en su famosa lista de estados de conservación, y este es un mapa de la distribución del ser humano por el planeta. Las zonas más rojizas representan zonas con más densidad de población, y faltaría añadir un par de mapas, uno con lugares que en el pasado tuvieron poblaciones humanas y otro que sí engloba toda la distribución humana actual. Porque desde el 2 de noviembre del año 2000, siempre ha habido Homo sapiens sapiens en el espacio, gracias a la Estación Espacial Internacional, la que es considerada la mayor obra de ingeniería de la humanidad. Un logro, una ingeniería que es el resultado de un esfuerzo internacional. Construida por países de todo el mundo, en la estación conviven personas de distintas naciones del planeta, sin las fronteras y diferencias que existen bajo los 400 kilómetros de altura a los que orbitan. Una muestra de lo que somos capaces de alcanzar cuando nos unimos, porque la humanidad, el ser humano, es una especie increíble, que gracias a su inteligencia, entre otras cosas, ha logrado llegar al punto en el que nos encontramos hoy. Pero esto ha tenido un coste, porque entre esas otras cosas está la violencia. El Homo sapiens sapiens es la especie que más personas mata al año, por encima, por ejemplo, de la malaria o de cualquier animal venenoso que se te pueda ocurrir. El 3% de las muertes anuales de seres humanos son causadas por otros seres humanos, y eso en periodos de relativa calma, pues durante la Segunda Guerra Mundial, la más mortífera de todas, murieron unas 80.000 millones de personas, lo que es 8 veces la población actual de Grecia. Si hay algo en lo que la comunidad científica está de acuerdo, es en el hecho de que el ser humano es violento por naturaleza. Si esto es una ventaja o un inconveniente, ya es más discutible. En el pasado, el ser violentos nos fue una clara ventaja. De hecho, la selección natural favoreció la continuidad del comportamiento violento, pues este nos permitió tener más recursos que otras especies, defendernos de depredadores, y en última instancia, se cree que el ser humano sobrevivió gracias a que exterminó a los neandertales, la única otra especie que tuvo el potencial de convertirse en una civilización. Porque lo que nos diferenciaba a nosotros y a los neandertales del resto de especies que han existido en el planeta es la inteligencia. Y hoy en día conservamos esa inteligencia, pero también, como es lógico, esa violencia que nos hizo sobrevivir. Seguimos siendo esa misma especie que tuvo que competir con muchas otras para no quedarse en el registro fósil. Seguimos evolucionando, sí, pero tan lentamente que durante milenios seguiremos siendo esos mismos monos tan inteligentes pero tan violentos. ¡Ey, ey, ey, Martí! ¡Para el carro! ¡Para el carro! O sea, no todos somos violentos. Yo, por ejemplo, soy una persona pacífica. Bueno, ¿estás seguro de ello? Aquí tienes los 10 videojuegos más vendidos de toda la historia. Tan solo 3 de ellos no son juegos del género violento, aunque el objetivo de Mario Bros es ir matando enemigos, por lo que estaría ahí ahí. Y Minecraft un poco más de lo mismo. ¿Y el Tetris? Bueno, Tetris tuvo su éxito principalmente por su versatilidad. Era en su época uno de los pocos juegos que se podían jugar en casi todos los dispositivos. Y obviamente no son solo videojuegos. La película considerada como la mejor de la historia tiene la violencia como elemento principal, así como algunos de los espectáculos más aclamados en este país, o uno de los deportes más vistos del mundo. ¿Y quién no recuerda haber empezado a correr para no perdernos un detalle cuando en el patio del colegio se nos avisaba de que había una pelea? Aunque no te sientas identificado o identificada con ninguno de los ejemplos que acabamos de ver, el ser humano, cada uno de ellos de los que viven en este planeta, necesita calmar su sed de violencia de alguna forma.
y es algo normal, está en nuestro ADN. Obviamente los ejemplos mencionados no son los mismos grados de violencia, pues no es comparable el jugar un videojuego a matar animales o personas en la vida real, pero lo que nos motiva a hacerlo sí que es comparable. De hecho, es lo mismo, es ese instinto que conservamos de hace unos pocos miles de años, ese instinto que nos permitió sobrevivir, pero que amenaza constantemente con autodestruirnos. Pero nos gusta, nos entretiene, porque nuestro cerebro pide que seamos así, y nos lo recompensa. ¿Sigues sin estar convencido de que tú eres violento por naturaleza? Pues es hora de hablar del experimento de Milgram. El experimento de Milgram fue un experimento psicológico en el que se pidió a una serie de personas anónimas que aplicasen descargas eléctricas a una persona que conocían justo antes de empezar la prueba. Esta persona, tras conocerse, se desplazaba a una habitación contigua y sus gritos se podían escuchar por la otra persona. Con el tiempo se han hecho réplicas de este experimento, como la que estás viendo ahora mismo, en las que la idea es la misma. La persona tiene que ir aplicando descargas eléctricas cada vez más fuertes a la otra persona, hasta una última descarga que mata a la otra persona. La persona que realiza las descargas no está obligada a estar ahí, simplemente se le ha pedido que participe en el experimento, aunque si durante este pide irse, el científico le pide amablemente que continúe. Obviamente no te preocupes, este es un experimento y la persona que en teoría debería estar recibiendo las descargas no las está recibiendo, es simplemente una grabación que se encuentra localizada en la habitación contigua para que la persona que realiza las descargas se piense que realmente se le están haciendo dichas descargas, pero en ningún caso sufrió ninguna persona. Lo destacable aquí es el observar cómo, pese a escuchar los gritos de dolor de la otra persona sin saber que es una grabación, los participantes siguen aplicando las descargas eléctricas incluso después de dejar de escuchar gritos, lo que les podría hacer pensar que la otra persona está en estado crítico. 300 volts. Staple, the options are diet. 405 volts. Sorry, I don't know. Does someone want to check on him or something? It's just he's not making any noise now, and he was before, and I'm quite happy to go on, but I'm just a bit worried about. If you would continue. Four hundred and 50 volts. It'll be all right. Yeah. Please continue. ¿Y cuáles fueron los resultados de este experimento? Pues atención, porque el 65% de las personas aplicaron la última descarga, la letal, aquella que acababa con la vida de la persona. Efectivamente, 65%. Y es más, porque todas las personas aplicaron la de 300 voltios, aquella que dejaba inconsciente a la persona. Una demostración de que, con cierta presión y con tan solo pedírselo amablemente, un ser humano es capaz de matar a otro. Obedecemos muy fácilmente, y no nos cuesta nada sacar uno de nuestros peores instintos. Quizá ahora te resulte más fácil entender por qué en los grandes conflictos bélicos participa tanta gente. Vale, es hora de aceptar, aunque nos parezca un retraso, que el ser humano es violento por naturaleza. Pero ni mucho menos pienses que el ser humano es la única especie que es así. De hecho, es muy común en las personas pensar que el ser humano es la única especie tan desastrosa y tan violenta y tan horrible que existe en este planeta, cuando realmente no es ni mucho menos así, porque la evolución ha creado los más macabros comportamientos en más especies aparte de los humanos. Por ejemplo, las nutrias, qué monas son, mira cómo se agarran para no separarse mientras duermen. Pues si bien este comportamiento es muy bonito, debes saber que estos animales violan a las crías de su misma especie. Y también tienen su zoofilia, pues hace lo mismo con crías de foca. Uf, parece que el reino animal no es tan pacífico como creíamos. Sigamos viendo más ejemplos. ¡Ay, los delfines! Esos simpáticos cetáceos que siempre están sonriendo y que pueden ayudar a muchos humanos a curar sus enfermedades. Son como personas. En efecto, son como personas. Pero para lo bueno y para lo malo.
Porque la segunda especie más inteligente de este planeta es también de las más agresivas. Los delfines tienen como forma de entretenimiento el acoso a marsopas, que consiste en aporrearlas hasta la muerte. Se han encontrado cadáveres de estos animales con los huesos rotos, por lesiones causadas por delfines. Y estos no lo hacen más que por diversión, pues no compiten con las marsopas por la comida y nunca se las comen. Y la cosa no se acaba aquí. Porque aparte de por entretenimiento, se cree que esto lo hacen también para practicar sus habilidades de matar bebés delfines. En efecto, el matar bebés de su misma especie es un comportamiento muy habitual en delfines, así como en leones o suricatos. Sí, el timón, entre muchos otros. Y bueno, no podía faltar también la violación. El acoso sexual es muy frecuente en el mundo animal, pero los delfines lo llevan al extremo, pues los machos se organizan para formar bandas con las que secuestrar a una hembra y hacer turnos para violarla. ¿Y qué pasa si no hay hembras? Bueno, al menos no buscan focas como lo hacían las nutrias, sino que simplemente secuestran y violan al delfín macho más débil. Y hay muchos más casos. Podríamos estar horas hablando. Podemos hablar del caso de 1912, cuando la legendaria expedición liderada por Scott, que se convirtió en el primer ser humano en alcanzar el Polo Sur, observó unos comportamientos sorprendentes en los adorables pingüinos antárticos, unos datos que no se publicaron hasta 100 años más tarde, por ser demasiado tétricos. Se observó necrofilia y abusos tanto físicos como sexuales a crías de pingüinos, y también están las orcas, que matan a focas, pobres focas siempre reciben, simplemente por diversión. ¿Y qué hay de nuestros parientes más cercanos, los buenos y graciosos de los chimpancés? Pues estos animales practican el infanticidio con frecuencia, pero de una forma más que bárbara. Para hacer que las hembras vuelvan a estar en celo, los machos descuartizan a sus bebés y lo hacen enfrente de ellas, para después comérselos. También delante de las madres, un comportamiento que también se ha observado en las mismas hembras de chimpancés hacia otras madres. El por qué lo hacen las hembras se desconoce, pues aparentemente no tiene utilidad. Puede que simplemente sea por la naturaleza violenta que está en sus genes, como en los nuestros. No tendría que sorprendernos lo violentos que somos viendo el comportamiento del resto de seres de este planeta. No es que el ser humano sea un monstruo, sino que todos los seres vivos, tanto humanos como no humanos, tenemos un lado oscuro. La única diferencia es que nosotros lo vemos como algo malo, pues estamos aprendiendo a controlarlo. A ver, Martí, cálmate, porque yo nunca mataría a alguien ni haría ninguna de las cosas que has mencionado. No puedes comparar jugar a un videojuego con matar a alguien. Esto es cierto, y de hecho es aquí donde recaen las esperanzas. Todos debemos expresar nuestra violencia de alguna forma, y que lo hagamos de un modo u otro dependerá de nuestra forma de ser, de nuestra personalidad. Llegados a este punto, es inevitable hacerse la siguiente pregunta. ¿Somos o nos hacen? Tomemos un ejemplo que todos hemos experimentado en nuestras vidas. Dos gemelos genéticamente iguales. ¿Tienen la misma personalidad? Pues en la mayor parte de los estudios que se han hecho se encuentran diferencias claras entre las dos personas, lo que indica que la forma de ser de un ser humano no depende únicamente de los genes. Pero muy probablemente no hará falta que te enseñe estos estudios, porque conocerás a algunos gemelos que, pese a ser físicamente iguales, no tienen nada que ver con su personalidad. Para ser más concretos, si bien aún hay cierto debate en este tema, porque algunos estudios establecen porcentajes ligeramente distintos, haciendo una media de todos los estudios que están publicados, se calcula que aproximadamente un 50% de la personalidad de una persona viene determinada por la genética, mientras que el resto, el 50%, viene determinada por causas ambientales, es decir, por el entorno que rodea una persona mientras crece y es adulta. Y es aquí donde salen las diferencias. No es lo mismo una persona criada en Irak que una persona criada en Dinamarca. Y no es lo mismo una persona criada por padres médicos que una persona criada por padres militares. Para que lo entiendas un poco, imagina lo siguiente. Tú ahora vives en un país donde la pena de muerte no está legalizada. Sin embargo, conoces a un amigo o a un familiar que vive en un país donde sí está legalizada. Para ti, esta práctica te va a parecer algo totalmente loco, una locura, algo que no tiene sentido y que es completamente inhumano. Sin embargo, para esa persona que vive en ese país, es algo completamente normal, porque esa persona ha crecido con eso. Por eso lo ve como, bueno, es algo que se hace, siempre se ha hecho, no hay ningún problema. Y ahí está la cosa, ahí es donde veis cómo la cultura, ese 50%, puede afectar muchísimo al desarrollo de la personalidad de una persona. Por lo que el verdadero cambio, si queremos que la violencia desaparezca, no pasa por la genética, que de momento es inalterable, sino por las sociedades del planeta. ¿Y es ese cambio posible?
Pues aunque no te lo parezca, estamos viviendo en la época más pacífica que ha vivido la humanidad. Unos cuantos datos. Aquí ves la evolución del ratio de homicidios en México, de la violencia de género en Estados Unidos, de los asesinatos en masa en el mundo, el acoso escolar y los conflictos armados en el planeta. Como ves, todas las gráficas decrecen. Sin embargo, no todo es tan bueno. El terrorismo, por ejemplo, está en su momento más álgido, como puedes ver en esta gráfica. La cosa está en que, pese a este último dato pesimista, la tendencia del número de personas que mueren cada año lleva decreciendo desde hace siglos, por lo que estamos viviendo los momentos más pacíficos de nuestra historia. Así pues, tenemos dos cosas claras: que el ser humano es violento por naturaleza y que esta violencia debe expresarse de alguna forma. La pregunta que debemos hacernos ahora es: ¿esta violencia que debe expresarse se puede expresar de alguna forma que no sea en forma de violencia mala? Antes hemos visto que todos necesitamos calmar esa violencia innata, ya sea jugando videojuegos, practicando deportes, viendo películas del género o incluso haciendo actividades que no tienen una relación directa con la violencia, como lo pueden ser el leer o hacer y escuchar música, dado que estas acciones activan la misma zona del cerebro relacionada con el comportamiento violento, la amígdala, ayudando a canalizar esa necesidad. Es precisamente por esta razón que muchas terapias en prisiones consisten precisamente en actividades artísticas. Ya no es necesario matar, incluso ya hay muchas personas que, tras muchos años conteniendo ese instinto, han conseguido inhibirlo. Todos nacemos con él de pequeños, todos nos hemos peleado siendo críos, pero a medida que crecemos, somos capaces de olvidarnos de él. Hemos demostrado que somos capaces de encontrar formas de controlar nuestros instintos. Al fin y al cabo, es esto lo que nos hace que no nos llamemos animales. Y afortunadamente, durante las últimas décadas, estamos encontrando una forma de controlar uno de nuestros peores instintos: la violencia. Algo necesario, pues si tenemos que esperar a que la violencia sea borrada de nuestros genes de forma natural, pasará mucho tiempo. Quizá demasiado tiempo. Los seres humanos somos una especie increíble, con una larga lista de virtudes, pero también de defectos. Hemos empezado este vídeo con una gran virtud: la música. Esa capacidad de crear y disfrutar de algo tan bello denota lo complejos y variados que somos los seres humanos, además de contrastar con uno de nuestros peores defectos, el que hemos analizado en este vídeo. Pero nos hemos dejado esa larga lista, porque es imposible explicar la mente humana de forma breve, pues es, por el momento, la cosa más compleja que conocemos del universo. Una maravilla del azar que, sin embargo, no es perfecta, porque a veces la perfección está en la imperfección. Si queremos sobrevivir como especie, tendremos que ser menos humanos para tener más sentido de humanidad, apartar nuestros instintos, aunque formen parte de nosotros. ¿Cuándo vamos a darnos cuenta de que cuando sangramos, sangramos todos lo mismo? Una sangre roja como el planeta rojo. A lo mejor algún día, tras vencer nuestro mayor defecto, tras dejar aparte nuestras diferencias y entender que estamos solos en una misma roca que flota por el espacio, lograremos llegar a Marte, irónicamente apodado como el dios de la guerra. Quizá para recordar a la nueva humanidad que nazca en ese planeta cuál es el camino a evitar. Que el precio de nuestra supervivencia no sea nuestra condena. Muchas gracias por ver el vídeo y adiós.